situación acá es muy buena, ¿no? Buena tarde. Gracias. Oye, Jorge, súper atención, atención. Hoy día estamos acá, bueno, había una invitación para mostrarles un lanzamiento de un producto que algunos de ustedes seguramente ya lo han visto en internet, en algunas tiendas, que se llama My Coach, o mi entrenador personal, y que dentro de lo que es Adidas para la categoría running, vino un poco a revolucionar todos los productos que teníamos hasta el día de hoy, ¿bien? La idea de esto es ayudarlos o entregarles más herramientas para que puedan mejorar sus entrenamientos o también puedan mejorar su rendimiento, ¿ok? Y el MyCoach, seguramente productos como este ya lo han visto, ¿cierto? En el mercado hace bastante tiempo, pero dentro de lo que es Adidas, esto es una evolución de lo que Adidas ha venido trabajando hace 3, 4 años, ¿bien? Adidas se puso a estudiar a los corredores, ver un poco sus necesidades, lo que andan buscando, y Adidas se dio cuenta de que cada corredor es diferente, porque el corazón de todas las personas funciona de forma distinta, ¿cierto? Y también, me imagino que todos los que están acá también corren por diferentes motivos. Hay gente que sale a correr porque quiere bajar de peso, hay gente que corre porque
se divierte, hay gente que corre porque se quiere preparar a lo mejor para alguna maratón, alguna carrera específica, ¿bien? Es súper importante entonces que dentro de lo que nosotros hagamos cuando corremos o planificamos un tipo de entrenamiento, ojalá sea específico o personalizado para cada persona, que justamente lo que hace My Coach. My Coach literalmente diseña o crea un plan de entrenamiento específico para cada persona según su edad. Pero lo que les quiero mostrar acá es que My Coach, al margen que te dé un poco lo que está pasando durante el entrenamiento, ustedes lo pueden personalizar. Supongamos, pónganse en el lugar de Javier, supongamos que ustedes están corriendo, y ahora lo vamos a probar para ver qué pasa. Basta con que ustedes apretando un botón para ver lo que está pasando. La música baja. 63 metros. Ritmo 7 minutos 50 segundos por kilómetro. Ritmo cardíaco 143. Calorías 72. Tiempo 6 minutos 12 segundos. Bien, aparte con que ustedes aprieten un botón, la música baja y les da toda la información que ustedes necesitan. En este caso, el tiempo transcurrido, calorías quemadas, distancia recorrida y por supuesto que el ritmo cardíaco. ¿Bien?